Los afectos nos afectan. Son el sensor de nuestros estados de ánimo. Son la varilla mágica para acceder a los resortes más secretos de nuestros sentimientos. Los afectos nos guían como un faro en medio de la noche. Incluso son el propio faro, las propias farolas que encendemos con nuestro ánimo y nuestro caminar anímico. Así son los afectos, por lo tanto no se puede pasar por la vida sin que nos afecten los afectos. Estamos vivos en cuanto nos afectan los afectos, en cuanto somos portadores de sensaciones, transmisores de sensaciones, estaciones intercambiadoras de sensaciones. Estaciones que nunca terminan su recorrido. Son estaciones, sí, pero no son puntos ni metas donde acabe nuestro camino. Nuestro caminar es infinito, más allá de lo que nosotros podemos incluso imaginar, mucho más allá. Hay como una luz casi inconsciente de alegría que nos mantiene en continua alerta para descubrir caminos y más caminos. Somos esos eternos caminantes que saben abrir caminos en lo más desconocido. Esa es nuestra tarea. No es una obligación. No hace falta fichar todas las mañanas ni en el turno de noche para acceder a esa laboriosidad. En tanto en cuanto nos mantenemos en esa laboriosidad de la búsqueda, del descubrimiento del conocimiento, en tanto en cuanto nos mantenemos como esas luciérnagas míticas iluminando la noche, algunos dicen la noche oscura del alma, yo diría que la noche que lleva en su germen la propia claridad, en tanto en cuanto hacemos esos, nosotros nos mantenemos vivos, somos vida, comunicamos vida, transmitimos vida, intercambiamos vida. Sí, estaciones intercambiadoras. Sí, por donde pasan montones de sensaciones que no es necesario que las intentemos abarcar, ni meterlas dentro de una probeta, ni analizarlas, ni cuantificarlas, ni clasificarlas. Ellas mismas tienen su propia vida. Nos sorprenden con sus piruetas, con sus coreografías, con su capacidad de escenificarlo todo, con la maravilla de transmitirnos todo lo que somos y todo lo que podemos ser. Ahí está la fuerza de nuestras sensaciones, ahí está el secreto de los afectos que nos afectan, de las lunas que no nos perturban, de las sombras, como he dicho siempre, que son compañeras, de los misterios que se sientan con nosotros a nuestra mesa para compartir los pequeños o grandes secretos que tanto nos habían trastornado y que ahora, sin embargo, dan luz y clave a nuestra existencia. Ahí está la llave. Tenemos la llave para abrir la puerta. Tenemos la llave para acceder a esa caja secreta. Ahí donde radican, ahí donde están los más remotos procedimientos para acceder a nuestras claves, a nuestras confidencias, aquello que aún nos queda por vivir y aquello que seguramente hemos vivido y hemos descartado porque parecía una menudencia, porque parecía algo insignificante, pero que sin embargo da sentido, fuerza, calidad, tensión de la buena, tensión de la que nos hace mantenernos vivos a nuestra existencia. Abrimos caminos, sí, abrimos caminos. Abrimos con surcos, arando esos campos aparentemente áridos, sembrando con el cultivo escalonado de toda nuestra experiencia todo aquello que un día alcanzaremos a disfrutar, o nuestros semejantes, o nuestros descendientes, o aquellos que nos esperan desde el futuro, disfrutarán gracias a nuestra labor pionera, a nuestra labor descubridora, a nuestra alma extraordinariamente exploradora. Viva pues, vivan las almas exploradoras, viva el alma nómada peregrina, viva esa capacidad inmensa para seguir abriendo caminos
con nuestra naturaleza creativa. Abriendo caminos de día y de noche, despiertos y dormidos. Quizá mucho más cuando estamos dormidos, cuando ese viaje del inconsciente lava con esas maravillosas lavanderas del alba, con jabón mágico y agua milagrosa, todas nuestras heridas, todas nuestras desesperaciones, abriendo caminos, escribiendo en las paredes del cielo todo lo que son nuestros sueños. Yo escribía en una especie de canción infantil. Dicen que el sol es un niño que escribe por las paredes. ¿Cómo me gustan tus sueños, que son del color que quieres? Hay una voluntad de satisfacción cuando lanzamos los sueños al espacio infinito. Esos sueños que ya están incubados dentro de nosotros y que se cruzan, vestidos de deseo o vestidos de un cierto lejano cansancio o tal vez de la pereza por no querer ser cumplidos, que llevan inscritos en su propio interior, en su propio sello, ese miedo que a veces tenemos a alcanzar la felicidad, ese miedo a cumplir nuestros sueños, ese miedo a ser mucho más de lo que somos o en realidad a ser como somos, porque es el reto de enfrentarnos hasta el infinito. El reto de encontrar ese punto de conexión con la divinidad, donde nuestra autoridad crece de forma tan gigante como una ola gigante, y ya no es necesario subrayar ni poner con unos anuncios o catálogos de neón que aquí estamos, ni sobrealimentar los focos del escenario, porque nosotros ya emitiremos esa luz, ya seremos ese neón potentísimo, ese casi láser que se dibujará en el espacio y en el tiempo para que sepan que estamos aquí, que estamos aquí, que estamos permanentemente aquí, aunque ya no estemos físicamente, como esa presencia anímica que acompañará todo lo que hemos querido, como memoria sonora, como memoria afectiva, como memoria de los acontecimientos, a esa tranquilidad aparente que en el fondo esconde un mar agitado, pero que sabe ser domado por nuestra actitud de confianza y de paciencia, de esa ciencia de la paciencia que nace del arte de esperar. Es ahí donde crecemos, es ahí donde la marea no nos marea, es ahí donde incluso el veneno no nos envenena, donde la pura explosión a veces de lo que de maldad tenemos ya lleva su antídoto dentro, depurándose en un exorcismo en movimiento, en un exorcismo del alma natural. Es ahí donde somos, incluso en la dispersión, en la explosión de nuestras emociones y acontecimientos de una manera imprevista. Abriendo caminos, sí, abriendo caminos, y no cerrando nunca puertas. Nunca cerrando puertas. Siempre dejando la posibilidad de que el paquetito de nuestras emociones se abra con un tirar cómodo, casi industrial, para que no tengamos que forzar nunca las acciones. Es muy duro tener que forzar. Uno comprende con los años y con la experiencia que la vida no quiere ser forzada en ninguna de sus manifestaciones. No le gusta la naturaleza. No le gusta la persona, que es una expresión magnífica de la naturaleza. No le gusta todo lo que nos rodea, a las plantas, a los animales. No hay que forzar situaciones. No hay que impregnar de violencia nuestras acciones en ninguno de los momentos. Cuando se dice abrir caminos, se dice abrir con suavidad. Se dice abrir por donde la naturaleza nos manda el mensaje que podemos abrir. No buscar meandros oscuros, no buscar caminos y atajos, tener la paciencia de seguir el curso del río, del curso intuido del río, incluso cuando el río está seco, tener la paciencia de responder a todas las iniciativas y las incógnitas que nos presenta ese camino, porque en el fondo es el camino, donde aparentemente no lo hay. Ya estamos nosotros creándolo, siéndolo, con nuestra propia presencia, poniendo los mojones
en esa carretera invisible que nos lleva a la ruta del conocimiento, a la ruta mágica de todos los conocimientos. Amar, querer, trascender, abrazarse a la vida, descubrir entonces que nuestras manos son prolongación, casi arboleda, de ese propio sentimiento, de esa propia creencia y de ese propio ser natural, que somos capaces de abrir surcos con esas manos, que somos capaces de esos surcos convertirlos en futuros y en potencias de fertilidad. Porque todo lo que tocamos y acariciamos con cariño ofrece luego sus frutos. Los frutos no aparecen por arte de birribirloque ni por un abracadabra. Los frutos necesitan tiempo, porque también miden nuestra capacidad y nuestra voluntad de cariño para esperar que crezca el fruto. Más que disfrutar el fruto de nuestros conocimientos, de nuestra experiencia, de lo que sembramos naturalmente, lo que verdaderamente produce placer y crecimiento en el conocimiento es el proceso hasta que aparece el fruto. Ese proceso que empieza por el deseo inconsciente o consciente de poder crear ese fruto o de poder descubrirlo en ese proceso de la creación, y el ver cómo crece, como una propia vida, con la propia vida que nos acompaña y que es imagen de nuestra propia vida. Nosotros descubrimos que estamos vivos cuando somos capaces de crear frutos, frutos de nuestro conocimiento y de nuestra vida, cuando transmitimos esa vida en todo sus, en todas sus manifestaciones, ya sea a través de la tarea agrícola, a través de cualquiera de nuestras tareas o a través de la gran tarea y de la gran satisfacción del amor cumplido y del amor que crea también vida desde su propia vida y más allá de la vida. Ese amor es el gran sendero, es el gran arado de todos los caminos, es el surtidor inagotable donde aparecen las reservas anímicas, cuando se infarta el ánimo, cuando de repente el latido de la vida queda parado, permanentemente parado, en una especie de coma, porque nos faltan ilusiones, porque nos faltan objetivos, porque nos faltan sabores e incluso nos faltan sinsabores. Ya hemos llegado a un momento en que parece que ya nada nos mueve, que ni siquiera la última bofetada del destino nos mueve, que el mensaje que nos manda muy a menudo el destino para tumbarnos y besar la lona y a ver si reaccionamos ya no nos mueve. Es entonces cuando esa reserva energética aparece, cuando tiene que aparecer esa reserva energética que va siempre conectada a la ilusión. Esa es la fuerza de nuestro destino, esa es la voluntad que permanece a través de la transmisión del cariño, contacto de cariño, con capacidad para manejar las rendijas que hacen que se abran las ventanitas del alma. Esas ventanitas a veces que chirrían porque no las hemos engrasado, no las hemos engrasado con la voluntad, con la fuerza, con esa fuerza de la voluntad de querer ser, de querer amar, de querer compartir, de querer trascender, de coger de repente el teléfono o llamar o quedar con alguien y comunicarle nuestros sentimientos para, entre otras cosas, hacerle sentir importante. Muchas veces no es que preocupemos a los demás, les damos un sitio en nuestra vida, siempre que estemos dispuestos a intercambiar esa escucha, esa confidencia y convertirla en una confidencia creativa, le damos un espacio a nuestras vidas, le damos vida a nuestras vidas. Somos en las vidas de ellos y ellos son en las vidas nuestras. Y los dos, y en ese de par en par con el que abrimos las ventanas del alma, estamos comunicando, estamos creciendo, estamos despertando a un nuevo conocimiento, que es el de los libros, lo que la experiencia transmitida, es el de las filosofías de la ciencia, es la de la propia ciencia en todas sus manifestaciones más técnicas, pero sobre todo es la transmisión de la piel con piel, de la piel con piel del alma, de esos tatuajes que no aparecen en la primera capa de la epidermis, sino que están más allá cuando nos miramos en los ojos de los otros, cuando habitamos, como digo muchas veces, en la maravillosa ciudad de los ojos de todo lo que amamos.
cuando somos gondoleros del alma peregrina y cuando vamos peregrinando por esos canales, descubriendo los rincones más románticos y festivos. Así somos abriendo caminos. Y no importa que sea amanecer o anochecer, que caigas con el bajo tono de la media tarde o tengas la euforia de la primera hora de la mañana, que te afecte la primavera o te acurruque el otoño, que te sacuda el invierno o que te lleguen el algarabía las noches de verano. No importa en qué situación, no importa en qué paisaje, siempre podemos construir castillos en la arena. Siempre podemos levantar rascacielos de ilusión de los que no se caen. Siempre podemos tirar del hilo de la cometa para descubrir otro matiz del cielo, otro espacio por donde encontrar comunicación con nuestras estrellas. Ahí están esperándonos. No las olvidemos. No olvidemos que podemos tener un pie en la tierra y otro pie en el cielo. Y quizá más interesante flotar y correr por esos caminos del cielo, que son mucho más sinceros, mucho más directos, más infinitos, que son nuestros, pero también de todo el mundo, que nos dan espacio a nuestro universo, pero también comunican nuestro universo particular, con nuestro sello, con nuestro acento, con todo lo que ocurre a nuestro alrededor, o todo lo que nos está esperando en otras dimensiones para ser escuchado. Sí, porque abrimos caminos aquí y allá, y cuando estamos abriendo caminos aquí, estamos haciendo un poco reflejo de los caminos de allá, porque hay mucho más allá en este más acá. Quizá lo más interesante de la vida es todo lo que de más allá hay en este más acá. Es todo lo que de eternidad, perenne, infinito, nos acompaña y hace que ante la situación más difícil nos haga amanecer una sonrisa. Que tengamos la capacidad del duelo y de remontar el vuelo. Duelo y remontar el vuelo. Porque así es el proceso de nuestro camino, porque así es el proceso de nuestro descubrimiento, porque así somos destino en el destino, luz en la luz y oscuridad en la propia oscuridad, porque somos parte de todo lo que ocurre, porque estamos en la raíz de todo lo que ocurre y porque somos razón de todo lo que ocurre y porque visualizamos y creemos en el amor a partir de cuando descubrimos desde el primer momento que alguien nos ama, que alguien o algo nos ha reclamado en esta vida y que alguien, aunque parezca imposible, aunque a veces nos demos con la cabeza entre los muros de las lamentaciones, alguien sí nos quiere. Alguien de repente se ocupa de nosotros. Alguien escucha nuestro trino de pajarillos perdidos, felices, de gorrioncillos de melancolía para darnos ese pan de la ternura, esa agua del cariño que nos va a reanimar, que nos va a vivificar, que nos va a dar capacidad de un charco convertirlo en manantial, de una pequeña esperanza en una inmensa utopía, de una ilusioncilla en una razón para vivir y seguir abriendo caminos. Así seguimos abriendo caminos, así seguimos creando espacios, así seguimos transformando todo lo que creamos en otros formatos, en esos nuevos lenguajes cuando se habla de formatear, sí, de cuando se habla de formatear. O sea, lo que se genera de una forma primigenia, original, luego se transforma mediáticamente en muchísimos formatos. Se formatea, se reformatea, se crea, se recrea, se multiplica, se retransforma, es flexible, elástico, encuentra otras dimensiones dentro del mapamundi de las emociones, no se agota. Todo lo que aparece como vida se retransforma, se reconecta con toda la energía general y exterior. Así somos, pura energía, hasta el agotamiento. Y os aseguro que si os llega el cansancio en ese camino, es un cansancio reparador, milagrero. Es un cansancio del que os vais a levantar como nuevos. Os va a doler todo, hasta el último rincón del alma. Pero luego os vais a levantar como nuevos. Os vais a levantar porque habéis tenido la capacidad
de morir una y mil veces dentro de la propia vida para renacer en cada entrega, en cada punto de generosidad, abriendo caminos, sí, abriendo caminos desde la perspectiva infinita del amor, desde la perspectiva infinita de la generosidad, con la humilde grandeza de aparentes vidas anónimas, pero que se convierten casi en heroicidades cuando hablan con el lenguaje del cariño, con el idioma fantástico del amor.